retomando entonces. Vamos retomando. De matemática 2. Vemos que hay varias excepciones. Entramos con eso. Hemos dejado algunas tareas. Resumiendo este punto en particular, el primero fue un ensayo sobre el uso de las matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? La próxima semana les doy ya una representación al respecto. Todavía no termino de leerlo. La segunda tarea, si no me equivoco, fue esta que está ahorita ya hasta arriba, que fue sobre el modelo matemático de Michaelis y Menten para la cinética enzimática. Eso lo vamos a retomar esta sesión. Vimos ya la definición, una definición de límite como un hoyo en una función lineal, fue el ejemplo. Hablamos de funciones lineales y no lineales. Y dejamos una tercera tarea que fue sobre el Sistema Internacional de Pruebas y Medidas, de hecho, de la Oficina Internacional de Pruebas y Medidas, la tarea 3. Y la última fue el martillo y la pluma, el experimento del martillo y la pluma, precisamente referido a funciones lineales y no lineales, porque aparentemente habíamos visto que parece que no hubiera funciones lineales en la naturaleza, al menos no en cuanto a lo que se refiere la tasa de cambio de cuando los objetos gravitan. Vimos que el cambio de posición respecto al tiempo, su relación no es lineal, no es una línea recta, sino que vimos que es, en el caso de la caída libre, ya poniéndonos de acuerdo que vamos a graficar X contra Y y la gráfica va a estar acá arriba y no acá abajo, porque vamos a tomar el cambio de posición y no la dirección del cambio. Entonces, al graficarlo vimos que en función del tiempo, el cambio de posición o distancia recorrido daba algo así. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero vimos que entonces esto nos dice que si hay una relación, o la relación no es lineal, o es no lineal, del cambio de posición. Y a esta relación, cambio de posición, o distancia recorrida en función del tiempo, o de entre t, le llamamos rapidez o velocidad. Físicamente hay una diferencia muy clara y que se debe tener siempre presente para distinguir rapidez de velocidad. Pero en este caso es un poco irrelevante. Vimos entonces que el V cambia, es decir, la relación, dado que D sería las 10 y habría que una de 1, una de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, una T0, T1, T2, T3, T4, T5, etc. Para cada valor de X o de T hay un valor de Y o D, y este sería un valor. Para este valor de T hay este valor de D, para este valor de Y hay este valor de T, de D, perdón, para este valor de T hay este valor de D. Para este valor de el último que pongo aquí, de T, hay otro valor por el punto de T. ¿Bien? Por lo tanto, habría, para un valor de D2, habría una T1. Para un valor de D1, habría un valor de T, T1. ¿Y esto también cómo le llamamos a esta relación? Genérica. Si fuera Y sobre T, o Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, en la forma genérica que nos sirve para cualquier grupo, par de variables, X contra T, ¿qué puse ahí? No sé qué puse. Una fumada. Eso que no fumo. Imagínense. Y, ya, quedó. Esa es una forma genérica donde X es cualquier variable, cualquier cosa, cualquier cantidad, cualquier variable, y Y es cualquier cantidad, cualquier variable. Este es el ejemplo de la caída libre. X es T, Y es D. ¿Bien? Cuando tenemos aquí Y
y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿cómo le llamamos a ese cociente? ¿Eh? Sin miedo, no muerdo, pendiente. ¿Eh? Entonces, la b de acá es la m de acá. Y la pendiente nos han dicho que es una especie de recta. Aquí habría una, aquí habría otra, aquí habría otra. Y lo que estamos viendo es que la pendiente es diferente. M1, M2, M3, donde M1 es diferente de M2, que es diferente de M3. Bien. Por cierto, M1, ¿cómo es respecto a M2? El valor va a ser menor. Entonces sería M1 es menor que M2, que a su vez es menor que M3. En la caída libre sucede algo similar, por lo que vimos experimentalmente. Entonces, tendríamos aquí, entre este primer par de puntos, tendríamos una primera, no hay problema que se haya apagado eso, una primera B1, aquí, aquí habría una B1, aquí entre este par de puntos habría una B2, y entre este par de puntos habría una B3. ¿Bien? B donde, bueno, aquí me falta poner el punto inicial, que es el 0, 0, toda la parte del reposo. Entonces, B1 sería las que indiqué yo ahí. Serían D3, de hecho. 1, 2, 3. D3 menos D2 entre D3 menos D2. B2 sería D4, bueno, D4 menos D3 entre D4 menos D3. Y B3, ¿cuánto da? Bueno, ¿cuál es la definición? Sería D5 menos D4 entre D5 menos D4. ¿Y cómo son estas entre sí? ¿Son iguales, primero? No, vemos que son diferentes. Algo similar a lo que pasa acá. Por lo tanto, entonces, B1 es distinta de B2 y es distinta a su vez de B. Ay, quién sabe qué escribí ahí yo otra vez. B3. ¿Bien? Y además, igual que acá, en este ejemplo genérico, en el caso de la caída libre, pues resulta que B1 es menor que B2, que es menor que B3. Es decir, la velocidad, ¿cómo va? Aumentando. ¿Correcto? Va cambiando. Quiere decir entonces que yo podría hacer otra gráfica. Otra gráfica que voy a hacer. Como voy a usar imágenes, la voy a hacer aquí abajo. Podría yo hacer otra gráfica u otro, buscar otra relación, a ver si hay relación o una función entre P y ahora sería D, donde para un valor de T1 tengo un valor de B1, para un valor de T2 tengo un valor de B2 y para un valor de T3 tengo un valor de T3. Y cuando hago esto con los datos de la caída libre, lo que veo es que ahora la relación sí es lineal. Es decir, estas dos son no lineales y esta sería una función o funciones no lineales y esa sería una función lineal. Vimos los datos, vimos los números. Por cierto, ya los puse en el grupo de Facebook. La tabla de datos. Déjenme ver, vamos a poner acá entonces. Ok, estábamos con eso. Bien. Bien, para el caso de. ¿Cuál fue? ¿Dónde quedó?
está. El martillo y a la pluma. Y la... Hay que tener una tarea, ¿no? También, de calcular la aceleración de esta, que precisamente es esta tarea, el martillo y la pluma, calcular la aceleración o la caída. Ah, por cierto, aquí tendríamos una nueva pendiente, ya lo estoy diciendo el nombre, donde la relación es el equivalente a eso. Yo podría calcular la pendiente de haciendo la diferencia de B2 menos B1 entre T2 menos T1, y esta se llama A, aceleración. Puedo calcular también, en este caso nada más puse tres puntos, ¿no? Tres puntos. Entonces tendría yo también la posibilidad de calcular B2, B3 menos B2 entre T3 menos T2, y esta sería una siguiente aceleración. Aquí lo curioso es que A1 sí es igual a A2. Y si tengo más puntos, lo que voy a encontrar, si calculo acá una aceleración posterior, una A3 y luego una A4, a través de otros pares de puntos, voy a encontrar que A3 va a ser igual a A2 y por lo tanto va a ser igual a A1. En otras palabras, A es igual a constante, es una constante. Por eso es que da lineal. La pendiente en las funciones lineales no cambia, es un número constante. Y en el caso de la caída libre de cualquier objeto sobre la Tierra, es la aceleración de gravedad terrestre. En la caída de cualquier objeto, por ejemplo en la Luna, sería la aceleración de gravedad lunar, que es el experimento que hizo Dave Scott en diciembre de 1971. Y por cierto, hace poco hubo alguien más que hizo también otra caída libre, o en otro lugar. Bueno, ahí les muestro el... Acá está. Vamos a ver, es... Voy a poner esto. Fue esta navecita que se llamaba Messenger, que estaba orbitando Mercurio hasta que se le acabó el combustible. Y Mercurio también tiene masa y por lo tanto también tiene... Hay una atracción de gravedad entre la masa de Mercurio y la masa de la nave Messenger. Y finalmente, el último día del mes pasado, el 30 de abril, no lo voy a mandar hasta ningún lado. Déjenme ver, voy a cambiar de imagen a esta Science Images. Por otro lado, cosas interesantes las que encontró Messenger. Encontró que esta imagen de aquí, ese es Mercurio. ¿Qué creen si tiene atmósfera? Una atmósfera de sodio. ¿Sí? Y pues, tiene una atmósfera formada por metales. Una atmósfera formada por metales en estado gaseoso. Muy tenue, muy parecida a la atmósfera lunar. Quizá un poco más densa. El hecho es que finalmente Messenger terminó formando un cráter nuevo en Mercurio. ¿Sí? Porque cayó quizá con una aceleración dependiente de la masa lunar, que sería entonces una aceleración diferente a la masa, a la aceleración dividida a la masa de la lunar o a la masa terrestre. Podríamos con datos de esa misión calcular la aceleración de gravedad mercuriana, le llamaríamos. ¿Mercurial? ¿Cómo le llamaríamos? ¿Mercurial? Como la luz esa de algunas lámparas que usan mercurio, pero como el elemento químico. No hay planetas adentro de la lámpara. Entonces, esto sucede en
en todo el universo. Entonces podemos, es una ley universal esa. Ok. Las matemáticas entonces nos ayudan a entender cómo funciona el universo. Y podemos predecir incluso cómo va a funcionar cuando tenemos los números, cuando tenemos las ecuaciones, y podemos ponerle números a las ecuaciones, a las funciones. Entonces podemos usar las funciones lineales del cambio de velocidad de función del tiempo para calcular la aceleración. Por cierto, me está llegando un aviso de la NASA. Me están informando sobre el agujero de ozono. Bueno, el problema es que el agujero no está hecho de ozono. El problema es que donde está el agujero no hay ozono. Ok, entonces eso es respecto a la tarea número 4. Otro tema que estudia la NASA desde que se creó en 1958 ha sido, junto con otras oficinas del gobierno de Estados Unidos, como la NASA, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, de Aeronáutica y del Espacio, NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. ¿Alguien diría, pues nada más se dedica al espacio? No. Hay otra oficina, también de gobierno de los Estados Unidos, que estudia. Que estudia la atmósfera y el. La atmósfera. Atmósfera. Y el océano. ¿Quién es hidrobiólogo? ¿De aquí o quién está estudiando biología? Bueno, él va a ser una fuente de información muy importante para ustedes. La N. La NOAA. ¿Saben cuál es esa? La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Del océano y la atmósfera. Que trabaja en colaboración con la otra administración, la otra oficina del gobierno de Estados Unidos, del espacio, para poner, por ejemplo, satélites que estudien la Tierra. Y a través de mediciones desde el espacio y desde la Tierra con globos, por ejemplo, los que se ponen medidores de detectores de compuestos químicos, se ha medido el dióxido de carbono en la atmósfera desde 1957. ¿Sí? Aquí dice 58, las primeras mediciones se hicieron en el observatorio en... Ah, es padrísimo trabajar ahí. En Hawái. Entonces ya saben, hidrobiólogos pueden irse a trabajar a Hawái. No voy a morir de envidia. Ok. Desde 1957 entonces he estado midiendo la concentración de dióxido de carbono. Las unidades son partes por millón, que es un gramo en un kilogramo. Un miligramo en un kilogramo. Un miligramo de dióxido de carbono en un kilogramo de aire. Por eso son partes por millón. Y lo que se ha observado desde 1958 hasta 2012, en esta gráfica se ha seguido midiendo todavía hasta 2015. Aquí estaría 2015. Vamos a ponerlo por ahí. Limón verde, vamos a poner aquí 2015. Por acá está la raíz. Y la gráfica la vamos a seguir en rojo. Ha hecho el estudio. ¿Qué creen que? No, ¿hacia dónde creen que sigue? Hacia arriba. 2015 está por aquí, ¿no? Cuando se empezó a medir en 1957 eran menos de 200, eran como 320 partes por millón.
en 1983-84 se alcanzó la marca de 350 partes por millón. Y ahí no sé quién más me está publicando cosas de ciencia. Bien. Arte y no sé qué más. Actualmente estamos ya arriba de 400 partes por millón. Pregunta, ¿hay alguna relación entre el tiempo y el, la concentración de dióxido de carbono? Sí. Sí. ¿Cómo es la relación? ¿Lineal o no lineal? Estrictamente es no lineal. Pero además hay otra, aquí hay algo muy interesante. Sube y baja. Podríamos verlo así, ¿cuál es la función? Se ve complicado. Y sí es algo complicado, aunque entender por qué es así es menos complicado. Lo que sí podemos encontrar es que quizá pudiéramos ver que en general hay un patrón común en los valores máximos y los valores mínimos, y hay una especie como de franja entre ellos. Y esa franja, vamos a decir, la media, sigue más o menos, salvo que aquí se ve como que se mantuvo más o menos estable por 1, 2, 3 años. Por cierto, estos picos son anuales. De este pico a este pico, de este máximo a este máximo, hay un año de diferencia. ¿Pueden explicarlo entonces? Déjenme ver. 58, 64 son ¿cuántos años? 6, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, coinciden. Son anuales estos aumentos y disminuciones. ¿A qué se deberá? Que aumenta la concentración de dióxido de carbono y disminuye la concentración de dióxido de carbono. Aumenta la concentración de dióxido de carbono y disminuye la concentración de dióxido de carbono. Pero es en periodos anuales. No son ciclos porque no es un círculo. Más bien serían periodos. ¿Sí? En intervalos anuales. ¿A qué se debe? ¿A qué? Estacionalidad. ¿A qué te refieres? Dímelo en español. O sea, que hay estaciones y llega un momento en el que las plantas y las plantas ya no usan dióxido de carbono, entonces como que suben. Pero hay una etapa en la que las plantas ya hay una más que bueno, tiempos, entonces cambia el... Vamos a poner ahora la tarea número 5. Explicar el cambio anual de CO2 atmosférico. Calcular sus cambios. ¿Podrán hacerlo? No. Yo creo que sí. Les voy a compartir esta tabla, en esta gráfica en, en el grupo de Facebook, para que de ahí la puedan bajar. ¿Bien? Tenemos números. ¿Correcto? Y a partir de aquí, el último punto es proponer una función. ¿Una qué? Una función. Explicar el cambio, explicar biológicamente, por supuesto. Explicar biológicamente. Son biólogos. Estoy viendo que. Me hace una explicación económica, monetaria, del cambio de la concentración. No, ustedes no son economistas, no van a ser economistas, van a ser biólogos. Por eso la pregunta. Explicar biológicamente el. Aquí me faltó la A. El cambio. Ya se fue este. El cambio
anual de dióxido de carbono y calcular los cambios en la concentración. Los cambios en ppm. Calcular los cambios en concentración, partes por millón. Ay, lo que se aburre y se duerme. A veces alumno de la UAM. Se aburre y se duerme. Entonces, explicar biológicamente el cambio anual de dióxido de carbono atmosférico y calcular calcular sus cambios en partes por millón para finalmente proponer una función. Una función matemática. ¿Qué forma de función? No tienen por qué hacer la función exacta. ¿Qué forma de función? ¿Qué tipo de función puedo explicar? ¿Ya? Y no se asuste tanto. Poquito nada más. Ok. ¿Sí lo pueden hacer? ¿Sí lo pueden hacer? Hay otra función, es decir, hay una función en los cambios que parecen ser anuales. ¿Qué tipo de función es? El segundo, si calculamos el promedio anual, la media anual, vamos a encontrar una línea en medio. Y esa la podemos continuar. Y es la que ha continuado hasta acá, y la podemos continuar, y ya pasa de 400 partes por millón. Al menos visualmente, parece que los cambios, ese cambio es o no lineal. Parece que no. Al menos aquí hay una pequeña curva. ¿A qué se parece más? ¿A la caída libre o al crecimiento embrionario? A crecimiento embrionario. Vean aquí. En la caída libre yo suelto el plumón y su tasa de cambio o velocidad va aumentando. Y va aumentando de manera constante, se llama aceleración. Yo nunca he visto, para cosas como este plumón, como una pelota, como una roca, que al caer haga esto. Quizá para una hoja de un árbol, una hoja de papel, una pluma, ¿sí? De repente sí, empieza a caer y se detiene un poco, luego cae, luego hasta se va en otra dirección. Eso significa que el fenómeno es más complejo. Y de acuerdo a las explicaciones de Newton, que hay fuerzas que están afectando la caída, ya no es libre, es una caída frenada o modificada por fricción, tal vez, por arrastre, le llaman los aeronáuticos, hablando de la NASA. ¿Sí? De hecho, también los oceanógrafos también hablan de arrastre. Los oceanógrafos, además de satélites de la NASA, ¿qué otra cosa usan para investigar? Pues botes, navíos acuáticos, botes submarinos. Y para poder diseñarlos y hacerlos que funcionen bien, hay que considerar el arrastre, la fricción del artefacto con el agua. ¿Sí? En el agua no hay... Es más difícil ver la caída libre. Más difícil ver la caída, porque hay más arrastre que en el caso del aire. Por eso fue más fácil ver la caída libre en la Luna que en la Tierra. ¿Bien? Por eso hizo Scott el experimento en la Luna. Ok, esto es el dióxido de carbono atmosférico, de esa manera ha cambiado al menos desde 1957 hasta el año 2015. Tenemos ya los datos publicados hasta el mes de marzo pasado, y se mantienen arriba de los 6 partes. Esa es la realidad. ¿Es bueno o malo? No lo sé. La respuesta científica es no lo sé. Porque para eso necesitamos más información, necesitamos más números, necesitamos más modelos matemáticos. Más funciones matemáticas que nos puedan afirmar, no emocionalmente, no ambientalistamente, como ecologista, vamos a decir. Es que es malo. No, en ciencia tenemos que dar evidencia de que lo que estamos diciendo es cierto, y no es nada más una corazonada, una suposición, me lo dijo el chamán. No, si no es un superhéroe, el chamán. Los chamanes son brujos,
bueno, son un tipo de brujos, ¿verdad? Habemos algunos que somos brujos al final de la quincena. Cada 15 días nos transformamos en brujos. Ok, entonces, eso es el dióxido de carbono atmosférico. Pero se ha estado midiendo también el dióxido de carbono en otros medios, en otros lugares en el planeta Tierra, como puede ser en el océano. Dióxido de carbono oceánico, ya no flotando en la atmósfera, sino en el océano, en el agua. El dióxido de carbono se puede meter al agua. No, otra tarea no. ¿O sí? ¿Saben qué? Sí, ya saben que las tareas no son obligatorias. Las tareas son ejercicios de estudio. Son espacios de aprendizaje. Y este es un curso de biomatemáticas, no de matemáticas. Necesitamos la bio. Al bao, la bim, bom. ¿Por qué? ¿Por? Va separado con espacio. ¿Qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Estoy acabando. ¿Por qué el CO2 es hidrosoluble? Lo puse así para escribir menos palabras. Y de por sí que me duele un poco más el pulmón. En lugar de soluble en agua. ¿Sí? Es lo mismo. Es que lo puse en raíz griega. ¿Por qué el dióxido de carbono es hidrosoluble? Químicamente hablando. ¿Cuál es la causa química y física? Diríamos que calles usted. Físico-química. Pero no me dijiste todo. ¿Cuál es la causa física y química de que el dióxido de carbono sea hidrosoluble? Ahorita es tarea, no. Es que vamos a hacer la tarea en clase. Bien, correcto. El dióxido de carbono se disuelve en el agua del océano. El hecho es que se disuelve y entonces hay dióxido de carbono en el océano, y lo han estado midiendo desde 1988. Se pueden hacer otras estimaciones, pero medido, se han medido desde 1988. ¿Qué observan ahí? Acá. Que también hay disminuciones y aumentos, Y son mayores que en el caso de... La escala está también en... Está en potencial de dióxido de carbono. Bueno, olvidemos del valor de la escala. Porque la escala que tenemos aquí a la derecha es la de la última variable, pH. Bien, entonces, tenemos aumentos y disminuciones. Parte de esta tarea, parte de esta misma, con base en esto, explicar la variación. Está variando, anual del CO2 oceánico. ¿Aquí? Fitoplancton. Explicar la variación anual del dióxido de carbono oceánico. Ya no la atmósfera. Bien. Alguien diría, bueno, es que los máximos incluso son... ¿A qué se parece? Y los mínimos... A
Aún así podríamos tal vez calcular, y es la línea que se representa aquí, hacer el cálculo del valor es medios anuales. Y lo que se obtiene es esta línea. Es el valor medios anuales. Es el dióxido de carbono como dióxido de carbono. Pero hay un segundo fenómeno que sucede con el CO2 cuando entra en contacto con el agua. El primero es que se disuelve. Es el primer fenómeno. Es un fenómeno físico, de hecho. Es lo que quiero que expliquen aquí. ¿Cuál es el fenómeno físico por el cual el dióxido de carbono se disuelve en el agua? Una vez disuelto en el agua, el dióxido de carbono reacciona con el agua, CO2 más H2O, reacciona químicamente, como este fenómeno es físico y químico, fácil, estoy a mí allá de mi cara. Reacciona químicamente y producen H2CO3, son tres oxígenos, H2CO3. Este se llama ácido carbónico. ¿Por qué el H2CO3 se llama ácido carbónico? Si es ácido carbónico, o si se llama ácido carbónico, quiere decir que se comporta como ácido. ¿Y qué es un ácido? La definición de clase de ácido. Bueno, de hecho, hay varias. Hay varias. Hay varias, las que les gusten. La de Lewis. En este caso me gusta más la de Rosen y Lowry. La de los electrones es la de Lewis. La de Lewis. Sí. La definición de Lewis de ácido es que es un receptor o aceptor de electrones. Bien. La de Rosen y Lowry se refiere a la donación de protones. Potencialidad. De ahí, por eso me gusta esa. Porque se relaciona con este concepto pH, que es el potencial hidrógeno, que igual si no se entiende que cada base es potencial hidrógeno, aunque ya lo mencionamos en una clase pasada. Entonces esto me va a dar un poquito de acidez. ¿Bien? Depende de cuánto dióxido de carbono se disuelve en cuánta agua, se va a formar cuánto ácido carbónico, el cual se rompe químicamente, se rompen enlaces ahí, por eso se forman los protones como H más HCO3, y este se llama carbonato ácido. ¿Sí? Carbonato ácido. Y ahí está el protón como H más. Bueno, ese es H más. E incluso todavía puede darme. Dame, cambió la gráfica, ahí está. Puede darle todavía otro protón, es un ácido diprótico. ¿Sí? Y me va a formar entonces otro protón más CO3 2-, dibásico le decimos, carbonato dibásico. ¿Sí? Por cada molécula de dióxido de carbono que se disuelve en el agua, se pueden formar dos partículas de protones, o dos partículas de ácido. Por cada mol de dióxido de carbono que se disuelve en el agua, la unidad química de mol, recuerden cuál es el peso molecular expresado en gramos, me va a dar dos moles, no son de olla, son dos moles de protones, dos moles de ácido. Entonces estamos en la olla. Si estamos en la olla, no es por el mole. Estamos en la olla porque entonces, si aumenta el dióxido de carbono disuelto en el océano, ¿qué pasa con el pH? El pH lo definimos, el pH se define como el logaritmo decimal negativo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Y eso qué es?
¿eso qué es? Fíjense. Aumenta el dióxido de carbono disuelto en el agua, ¿y qué sucede con el pH? Disminuye. Quiere decir que disminuye. Entonces, bueno, disminuye, es cada vez menos, cada vez más poquito. Este detalle está en la definición matemática de la, el significado matemático de la ecuación o de la función que me relaciona. Es una función porque relaciona la concentración, no cantidad, sino cantidad por unidad de volumen de protones con el grado o valor de acidez. Recuerden que esto, H más, entre los corchetes, H más, dentro de los corchetes, es igual a los protones entre litro. ¿Eh? Es el número de protones, bueno, de hecho la masa de protones, el número de moles. Número de moles de protones entre litro. Entonces, y esto, entonces, tiene una unidad que se llama unidad molar, o N mayúscula. ¿Correcto? N mayúscula es molar. Entonces, el logaritmo molar, logaritmo decimal de la concentración molar de protones, multiplicado por menos 1 es el pH. Ahora, el cambio también parece que tiene aumentos y disminuciones, pero si calculamos la media, lo que nos está dando es que ha disminuido desde 1988, que se ha medido, hasta estos valores, que es más o menos 2011, ha disminuido de un valor de aproximadamente 8.12 aproximadamente a 0.7. Si fuera 0.7 sería 70. 0.07. ¿El cambio de cuánto es? .05. ¿Qué les preocupa? 5 décimas de pH ha cambiado. Sigue le echando, total. No pasa nada. Estamos en el planeta de no pasa nada. Bien. Regresemos a nuestros conceptos de funciones. Funciones. ¿Dónde estaba lo de lineales, no lineales? ¿Dónde lo puse? Arriba, abajo. ¿Qué son las funciones? ¿Por qué no? ¿Dónde lo puse? Hasta abajo. Bueno, pero de la... Ok, bueno. Funciones lineales y no lineales. Aquí está, ahí está, cierto, hasta abajo de la pantalla. Funciones lineales y no lineales. Y mencionamos por acá arriba, lo voy a mover ahora sí para que se vea. Esto es de aquí. Potencias, exponentes y logaritmos. Es un logaritmo. Y volvamos al concepto del pH y ahora les voy a mostrar otra imagen. Otra imagen. Esa imagen está... Voy a cambiarla aquí porque se está acá arriba. El pH como fenómeno es muy interesante porque esto fue en una clase de laboratorio integral donde estamos, hicimos lo siguiente: preparamos jugo de col morada, es una especie de experimento al estilo Lippmann. En un capítulo de Lippmann prepara jugo de col morada y lo que nosotros hicimos fue que preparamos diferentes soluciones de ácido clorhídrico. ¿Cómo preparamos estas soluciones de ácido clorhídrico? Estas soluciones de ácido clorhídrico las preparamos de la siguiente manera y fue de esta manera. Tomamos, no tomamos nada porque nos intoxicamos.
pusimos en un tubo de ensayo suficiente ácido clorhídrico para tener una mol en un litro, una mol de ácido clorhídrico en un litro. ¿Eso cuánto sería? Pues una molar. Una concentración, esto es igual a una concentración 1 molar de HCl. Por lo tanto, si el HCl tiene un propio hidrógeno y se rompe el enlace y me puede dar, es un ácido puedo dar la división de Rosteiro, y entonces me va a dar un protón. Un protón cada molécula. Por lo tanto, una mol por litro o uno molar de ácido clorhídrico me va a dar una solución, uno molar de protones. Este es el valor, vamos a decir esto, ¿sí? Es la concentración. H más entre los corchetes, ahí está, es eso, uno molar de protones, ¿correcto? A esta solución, le pusimos agua. A esa solución tomamos una parte y le agregamos 9 partes de agua. 9 partes de agua. ¿Cuánto? ¿Qué proporciones? ¿Qué fracciones? Si tomo una regla de un metro y me quedo con el primer pedazo de la. Si lo divido en 10 y me quedo con el primer pedazo, ¿qué es? Un decímetro, la décima parte. ¿Bien? Entonces, tomamos una parte de esta. Damos 9, le pusimos 9 de agua. Entonces quedó una solución, una decimal de 1 molar, que sería entonces 0.1 décimo. Unidades, décimos, molar de protones. ¿Correcto? La diferencia entre este y este, ¿cuánto es? 9. Hay 9 que le faltan, hay 9 pedacitos, ¿no? Entonces, si eso yo lo grafico, si aquí está la unidad, si aquí está el 1.0, y este lo divido en 10, aquí serían 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 9. Ahí está. ¿Bien? Correcto. Esta sería la unidad 1. La décima parte, ¿cuánto es? Este de aquí. ¿Correcto? Luego lo que hicimos fue tomar una parte de esta y le agregamos 9 de agua. Ahora, ¿cuánto es? ¿Cuánto queda? 0.01 molar de protones. En esta gráfica que dibujé yo aquí, ¿cuánto sería? Tendría yo que dividir aquí en 10. ¿Bien? Luego tomamos esta y la dividimos y tomamos una parte y le pusimos 9 de agua a esta. ¿Qué quedó? 0.001 molar de protones. ¿Correcto? Luego tomamos de esta también lo mismo, 0.0001 molar de protones. ¿Cuántas diluciones llevamos? 1, 2, 3, 4. Si son 4 diluciones. Estoy poniendo cada vez menos protones. Por mí. Sería, al principio tenía una mol, luego fue décima mol, luego fue la centésima parte de una mol, luego fue una milésima parte de una mol, a eso ya le llamamos milimolar. Sería decimolar, centimolar, milimolar, 10 milimolar. Por ahí llegaba hasta 10 a la menos. Ah, bueno, por cierto, hay otra forma que puedo escribir eso, ¿no? 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, de forma exponencial. Ok.
Y hay algo muy chistoso que sucede cuando pone uno, le echa jugo de col morada a estas soluciones. Y es la siguiente imagen. Este sí lo pueden hacer en casa, nada más cuidado con el ácido. No, ese no es, eso fue una... Esa fue la princesa Mononoke. Ahí está. ¿Son cuántos tubos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos faltaban dos tubos ahí, en medio. Debería ser 14, pero nada más por la Javier San Martín. La ciencia de todos. La ciencia es para todos. Ok. Si no me equivoco, porque esto lo hicimos el año pasado, y luego mis dos casas de memoria aleatorias borran, me bajan el switch y se borra la memoria. Así eran las primeras calculadoras científicas. Las apagabas y se borraba todo lo que habías programado. Bueno, esta sería la solución de 1 molar de ácido clorhídrico. Una solución, la primera sería esta. La siguiente sería la solución décimo molar. La que sigue, diez miles, décimo, centésimo. Diez miles, milésimo. Diez milésimo. ¿Sí? Vamos a poner. Sí, aquí abajo. Esta es uno molar. Esta es 0.1 molar. Esta fue 0.01 molar. 0.001 molar. Ya no me cabe la N. 0.00001 molar. ¿Sí voy bien? Un 0, 2, 0. Un 0, 2, 0. No, aquí me pasé. El punto rápido. 0 punto, ahorita quito la 0.00001 molar. Bien, a ver. Vamos a quitar la imagen. A ver los números. Punto 1, punto 0, 1, punto 0, 0, 1, punto 3, 0, 1, punto 4, 0, 0. Bien. Se vuelve un poco engorroso poner tantos ceros. Tengan cuidado con sus exámenes. No me gusta poner esto. Muchos ceros. Pero si es necesario, uno los pone. Depende de ustedes. No, sí depende de ustedes. ¿De qué otra manera puedo escribir esto? No sé, usemos la ciencia. ¿Cómo le hago? Si yo multiplico. Una forma que lo puedo escribir, esto es de acá, este sería como 10 elevado a la potencia menos 1. Este otro sería elevado a la potencia 10 elevado a la menos 2. Por cierto, este de aquí sería 10 a la 0. 10 a la 0, tu número a la 0 es 1. 10 a la 0 es 1. 10 a la menos 1 es punto 1. 10 a la menos 2 es punto 0.1. 10 a la menos 3 sería entonces 10 a la menos 3 sería punto 0.001. ¿Eso es cierto? A ver, háganlo con su calculador. Usen la Y, la función Y, además de la variable a la Y. Varía de color. 10, elévenlo a la potencia menos 2. ¿Y qué es lo que se ve? ¿Sí sabe eso? Sí. ¿Sí? 10, elévenlo a la potencia menos 3. Sí. Ok. 10, elévalo a la potencia 4. No dije menos 4, dije 4.
¿Cuánto pedí? 10.000. Entonces, si yo lo que hago es 10 a la 0 ya está, es 0. 10 a la 1 es igual a 10. 10 a la 2 es igual a 100. 10 a la 3 es igual a 1000. 10 a la 4 es igual a 10.000. Para obtener los números decimales, centesimales, milesimales, el exponente en el número 10 es negativo. Entonces, el exponente negativo, o cuando elevo un número a un exponente negativo, me da fracciones del número. Fracciones de la unidad, de hecho. Fracciones de la unidad. En cambio, cuando elevo el número a potencias positivas, me da múltiplos. Y el resultado son múltiplos. Hagamos una gráfica aquí mismo. Hagamos la gráfica de el número de el número del exponente. Vamos, hagamos lo primero con los positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Correcto? 10 a la 0. 10 a la 0 es 0. Ah, no, es 1, perdón, 10 a la 0 es 1. Es 1, perdón, no. Gracias, corregime. 10 a la 0, aquí está el 0, es 1. Entonces aquí está. 10 a la 1, ¿cuánto da? No, perdón, 10 a la 0 es 1, me equivoqué. 10 a la 0 es 1, da acá. Aquí sería 1, 2, 3, me estoy equivocando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está el 10, ¿correcto? 10 a la 1 es 10, dice que está acá. Entonces el 1 está en el origen, no me entiendo en el origen, no, está en el 1, acá. Ay, quiero ir tan rápido que me tropiezo. Entonces me caigo y riego el tepache, no el mora. A ver, ahí está. 10 a la 1, 10, perdón, 10 a la 0 es 1, aquí está en el 1. 10 a la 1 es 10. 10 a la 2 10, 20, 30, 40, 50. Ahorita vengo. Voy al salón de arriba. Ah, no, ¿dónde vas a salir? A ver, voy a la azotea. Hay un pequeño problema con esta función. ¿Sí? ¿Hay una función aquí? Sí. Hay una relación entre la potencia y el número que está a la derecha. Hay una relación entre Y y X, o más bien no sería Y, sería N, el número N, en este caso 10, a la Y. Vamos a hacer lo mejor. N a la X igual a Y. La estoy escribiendo al revés. Y sería igual a N a la X. Cuando X aumenta, ¿qué pasa con Y? También aumenta. ¿Hay una relación? Sí. ¿Es una función? Sí. Es una función de potencia. De las que vimos en la lista esa que teníamos, es una función de potencia. Y es igual a N a la X. ¿Correcto? Tenemos aquí una potencia. ¿Qué forma tiene la gráfica? ¿Lineal? No, no es lineal. No sé. Es una curva. Le llamaríamos exponencial del exponente. El exponente va cambiando. Bien. El problema de las funciones exponenciales es que los cambios son... ¿Cómo es la pendiente? ¿Cómo va cambiando la pendiente? Si fuera este fenómeno, ¿cómo sería esta caída comparada con esta caída? ¿Son iguales? A lo mejor esta es en la Luna, esta es en la Tierra. En la Luna uno cae más despacio porque la masa es menor. En la Tierra cae uno más porque la masa es más grande. ¿En Júpiter cómo caerían? Así. Y lo más grave es que, ¿saben? Nunca harían plas. No sonarían boing,
a la hora de caer. No rebotarían. Porque Júpiter es un planeta gaseoso. Júpiter es un planeta gaseoso. Y su núcleo es líquido. Entonces no hay con qué golpearse. Ay, menos mal, ya me estaba doliendo. Vas a hacer splash. Entonces, ya estoy listo. Estoy listo para caer en hidrógeno líquido. ¿Qué? Y además es hidrógeno metálico. Una cosa loquísima. Pero está en el núcleo de Júpiter. El caos que no hay manera de hacer. ¿Cómo suena? No sé. Y no quiero averiguar. No me interesa. Bueno, lo que sí ni cuenta me da bien. Conforme voy cayendo a través de los gases de la atmósfera del cuerpo de Júpiter, es un planeta no rocoso, sino gaseoso, está formado por gases. ¿Alguien diría? Sí, hay metano, hay otros gases que no huelen bien. Hay ácido sulfídrico, por ejemplo, que huele a huevo podrido. Conforme van cayendo a través de Júpiter, va aumentando la concentración de gases y por lo tanto va aumentando la presión. Hacen como lata de cerveza vacía. Eso sí es terrorífico. ¿Qué Jason? Porque además Jason no existe. Júpiter sí. Eso sí es terror de veras. Caer a través de Júpiter o de Saturno. Saturno no es tanto problema porque Saturno es menos denso que el agua. Ahí sí pueden hacerlo. Aunque es gas, también es gaseoso. Bien, ok. Entonces, estamos viendo en las funciones de potencia, son curvas. ¿Y de qué depende, de qué dependerá la velocidad o la tasa de cambio? ¿Del exponente? Del exponente no. ¿De la base? De N. A N le llamamos la base. Depende de la base. O sea, no es lo mismo 2 al cuadrado que 10 al cuadrado. 2 al cubo que 10 al cubo. Entonces, la rapidez o la tasa de cambio de una función exponencial depende de la base. ¿Bien? Casualmente la relación, y eso sí es casual, en la naturaleza sí se dio, en la naturaleza química del universo. Cuando uno cambia la concentración de protones en un medio cualquiera, cambia la concentración en órdenes decimales, también decimos un orden de magnitud, un cero más allá, un cero más acá. Cuando lo cambiamos, la acidez cambia en una unidad. La unidad de acidez pH cambia en una unidad. Porque el pH es logarítmico decimal. Por eso puse aquí el 10. Quiere decir que la diferencia, vamos a ver la gráfica otra vez. Vamos a ver la gráfica. Esta no es la gráfica. ¿Dónde puse la gráfica? Tengo un montón de datos. Aquí está. Vemos la gráfica. Tenemos que abrir acá, si no, no vemos nada. Cuando vemos la gráfica, aquí es 8.0. El siguiente valor de 7 hacia abajo, bueno, o de 9 hacia arriba. León Carreño está publicando. ¿Alguien está publicando aquí? Tenemos un infiltrado. Nos están hackeando la clase. Yo estaba pasando un Batman. Bueno, entre pH 8 y pH 9,
¿Cuánto es la diferencia? De hecho, ¿cuál sería pH 8? Mire, profe. ¿Y esa la conspiración? Es que también ya. Ok. Permiso, para explotar. No, otra vez. No me hace caso. Tú te. Pasa. Todo se resuelve con eso. Bien. Entonces, entre pH 8 y pH 9, ¿cuál es la diferencia de concentración de hidrógenos? pH 9, pH 8, la diferencia de concentración de hidrógenos es 10 a la menos 9, 10 a la menos 8. ¿Cuánto es? 10 veces, como la diferencia entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 2 es 10 veces. Bien. pH 7. pH 7. ¿Correcto? Es 10 a la menos 7. La diferencia entre esto y esto no es nada más 1. Si aquí hay, vamos con los números y podemos más o menos entender. Si aquí yo tuviera 1000 protones, imaginemos que fueran 1000 protones, ¿cuántos habría en la siguiente solución? 100. ¿Y en la siguiente? 10. ¿Y en la siguiente? 1. Y bueno, en realidad los números están en esto, estamos hablando de moles. Pues, quise que notaran la diferencia. Entonces, si aquí hubiera, vamos a imaginar que fueran 100 protones, 10 a la menos 8, ¿cuántos hay en 10 a la menos 7? 1000, 10 veces más. 100 por 10, 1000. 1000. Quiere decir que la diferencia entre pH 7 y pH 8 es 1000, es 10 veces más. Por eso, aunque aquí el cambio es aparentemente nada más de 0.05, este cambio de 0.05 es 0.05 logarítmico, decimos. 0.05 exponencial. Este aparente pequeño cambio de pH oceánico ya está provocando problemas en los océanos, problemas para los seres vivos, que dependen del pH del océano. El dióxido de carbono se disuelve en el agua, se forma carbonato, carbonato. Y hay calcio disuelto en el océano. El calcio se une al carbonato de calcio, y el carbonato de calcio, eso es, sucede en organismos, en seres vivos. En invertebrados como los corales, en invertebrados como los moluscos, en invertebrados como los artrópodos. Entonces, el metabolismo de calcio es muy importante en los organismos marinos. Y hay un pequeño gran problema químico. Todos los metales, todos son insolubles en agua. Si ustedes toman la silla y la ponen en una cubeta, no se va a disolver la silla, ¿no? Pero si toman la silla y la ponen en una cubeta con ácido, se disuelve. Todos los metales son solubles en ácido. Y el calcio es un metal. Está del lado izquierdo de la tabla periódica, en la segunda columna, donde están los metales alcalinotérreos. Es un metal alcalinotérreo. El calcio se disuelve en medios ácidos. Entonces, el calcio que está formando carbonato de calcio en los corales, o en los moluscos, o en cualquier organismo que lo tenga en su exoesqueleto,
al acidificarse el medio acuático en el que está, el calcio se empieza a disolver. A ese fenómeno los químicos llaman lixiviación. Se había identificado ya en la década de los 60 y 70, cuando se midieron los primeros efectos, los primeros fenómenos de lluvia ácida y su impacto en cuerpos de agua terrestres, en lagos, por ejemplo, y en ríos, que generaron graves problemas, sobre todo en el norte de Europa y el norte de los Estados Unidos y Canadá, debido a la combustión de combustibles fósiles que tenían azufre. Al quemarse el azufre junto con el resto del combustible fósil, se forma óxido de azufre, el cual sube a la atmósfera, reacciona con el vapor de agua de la atmósfera y forma ácido. Si el dióxido de carbono reacciona con el agua y forma ácido carbónico, el óxido de azufre reacciona con el agua atmosférica y ¿qué forma? Ácido sulfúrico. Y entonces llueve, sacas tu paraguas y tu paraguas se deshace, porque está lloviendo ácido sulfúrico. Bueno, no a ese grado, estoy exagerando. Pero sí, lo que se identificó, se veía sobre todo cuando se venía el deshielo de primavera en los países nórdicos, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Canadá y en el norte de los Estados Unidos. De repente, en la primavera se veía una gran mortandad de peces en los ríos y en los lagos. ¿Por qué? Porque en el invierno la nieve caía acidificada. Y al suceder el deshielo y al incorporarse esa agua con ácido sulfúrico, también tenía ácido fosfórico y otros, al incorporarse a los cauces, provocaba la acidificación de ríos y lagos. Y hubo efectivamente grandes mortandades de salmones, de truchas y de peces de agua dulce en nuestros países en la década de los 70. Se empezó entonces a establecer límites de concentración de azufre en combustibles fósiles para producción de electricidad, por ejemplo. De esa manera se mitigó, se redujo muchísimo y se controló la lluvia ácida. Sin embargo, lo que hemos, como están los datos que vimos aquí, desde la década de los 80, que es esta franja, ¿sí?, se ha estado verificando que también la emisión no solamente de azufre, sino del dióxido de carbono inevitable en la combustión de cualquier combustible orgánico, sea madera, carbón, petróleo o biogás, o biodiesel, o gas natural, todo produce dióxido de carbono. Parte se va a la atmósfera, parte se va al océano. Y ya está provocando problemas de acidificación. Ya el problema no es tanto en los cuerpos de agua dulce, sino en los océanos. Y es grave porque el fenómeno es exponencial. Cuando uno ve una gráfica de pH, ve luego gráficas lineales, pero el fenómeno, recuerden que no es lineal. Es exponencial, es potencia. Los logaritmos son una forma de darle forma de línea recta, de linearizar o de transformar matemáticamente un fenómeno que es curvo, lo transformamos en una cosa que nos gusta más y que entendemos mejor, que son las funciones lineales. Funciones lineales. Es más fácil entender una función lineal que una función no lineal. No quiere decir que sea imposible, no, es un poco más complicado, pero podemos entenderlas. Y es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, podemos tener funciones no lineales debido a cambios en la pendiente, cambios proporcionales en la pendiente que dependen de esta proporción, de esta razón, o que pueden ser funciones no lineales porque el cambio no es, vamos a decir, en una razón proporcional o en un número racional, sino que es en una relación logarítmica. Y la relación logarítmica puede ser en base 10, como es el caso del pH, o en otra función, a ver, déjenme ver si esta cosa prende. Si no, se lo voy a mencionar nada más. Ya se lo entregué un poco. O mejor se los dejo como. Vamos a ver, ahorita rápidamente. Van a odiarme.
Tarea 7. Es que no todo lo podemos ver aquí. La idea es que lo vean ayer, lo platicamos aquí rápidamente. Tarea 7. Tiene que ver, de hecho, mucho con el fenómeno del pH, pero ya no es solamente el parámetro de la reacción química. Es la reacción química. Sí vemos que cuando se produce la reacción química, sobre todo de la disociación del protón, se forman los H+, protones, por eso le llaman protones. Son partículas con carga eléctrica. ¿Bien? ¿Cómo miden el pH? Ah, pues ya saben cómo, con el jugo de col morada. Es la manera. De hecho, lo que vemos en la imagen, no en esta, en la otra. ¿Dónde estaba? ¿Por acá? No sé, ¿no es? ¿Dónde lo vi? ¿No lo ven por ahí? Aquí está. Ahí está. En esta imagen lo que vemos es la escala de pH con el jugo de col morada. Esto es pH 1. Y esto es pH teóricamente 14. Teóricamente. Debería ser menor. ¿Sí? Sería pH 13 más bien. Este es 12, 11, 10. Entonces lo que vemos es que podríamos medir el pH con jugo de col morada. Nadie lo hace con eso, lo hacen con fenoftaleína, con acetilenoetileno, con acetilenoquimol, con los indicadores naranja de metilo que han usado ustedes en laboratorios y que van a seguir usando. Si no les alcanza, pues preparen su jugo de col morada y es más barato. Más hay que calibrarlo. ¿Cómo lo calibramos? ¿De qué otra manera miden el pH? También ya lo adoptaron en el laboratorio. ¿Con qué? Con el potenciómetro. ¿Por qué lo miden con un potenciómetro? Qué bueno que me gustó que lo hayas mencionado con el nombre verdadero. Potenciómetro. Y no pHímetro. No, sí, es el pHímetro. ¿Por qué? Porque mide pH. Potencial de hidrógeno se llama. Porque lo que mide es... El hidrógeno que tiene, el hidrógeno protón tiene carga positiva, potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Cuando se disuelve, o cuando tenemos protones, y aumentando la concentración de protones, se aumenta el número de partículas con carga eléctrica positiva. ¿Sí? ¿Qué otra diferencia habría entonces en las soluciones de pH distintos? Pues habría, en la que tiene más, habría más partículas con carga eléctrica. En las que hay menos, habría menos partículas con carga eléctrica. Con carga eléctrica positiva en este caso. Ese es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico lo decimos en físico-química, lo representamos con la letra E escrita de esta manera. Se puede describir como una función matemática. Y esa es la que les voy a encargar que revisen la tarea. ¿Cuál es la función que relaciona el potencial eléctrico con, se pone el símbolo de proporcionalidad, con la concentración de partículas eléctricas? Lo voy a poner como una C con una carga positiva o negativa, porque puede ser negativa o positiva la carga. Es la ventaja de hablar de potencial eléctrico, que pueden ser partículas con carga eléctrica negativa o positiva. ¿Cuál es la función que relaciona al potencial eléctrico con la concentración de partículas con carga? ¿Por qué? Fíjense, aquí dibujé las dos, ¿no? El protón tiene carga positiva y el carbonato tiene carga negativa. Entonces, hay un potencial eléctrico debido al hidrógeno y hay un potencial eléctrico debido al carbonato. Y los dos los podemos medir con potenciómetro. ¿Bien? Por eso, el nombre genérico del aparato es potenciómetro. Y un potenciómetro nos puede servir para medir cualquier partícula que tenga carga eléctrica.
Lo que necesitamos es, además del aparatito, el instrumento, que es el que detecta la partícula contraeléctrica. Por eso hay electrodos para hidrógeno, hay electrodos para oxígeno, hay electrodos para... Neón. No, el neón no tiene carga eléctrica. Es un gas noble. Es muy buena gente. Muy noble. No, para calcio, para potasio, para sodio, para carbonatos, hay electrodos. Ustedes pueden medir a través de reacciones químicas, como es en el caso de los indicadores, concentraciones de sustancias en solución, o pueden medirlo con potenciómetro. Entonces, para que se vayan ampliando el panorama, cuando lleguen al laboratorio a su proyecto de investigación, el profesor les diga, sí, vas a determinar la concentración de oxígeno por el método de colorimétrico. Profesor, actualícese. Hay electrodos para oxígeno. No sea... Sí, los métodos colorimétricos para medir oxígeno son de hace 50 años. Son muy buenos, muy precisos. Pero es muy práctico cuando uno va al campo, andar cargando los reactivos, los matraces. En cambio, el otro es nada más un aparatito que cabe en la bolsa con el electrodo. Llega uno, lo saca del estuche, lo mete al agua, toma el dato. Digo, estamos en el siglo XXI, ¿no? Ok. Entonces, el potencial eléctrico, este es potencial eléctrico. Y las unidades son volts. También lo llamamos voltaje. El potencial eléctrico es el voltaje. Una pila de 1.5 volts tiene un potencial eléctrico de 1.5 volts. Y el potencial nos habla de fuerza eléctrica. ¿Bien? Por eso es importante. Y se describe a través de una función matemática. ¿Correcto? Ya el haber mencionado que el potencial eléctrico de hidrógeno es en esa forma, ya creo que deben ustedes suponer qué forma puede tener esta función. Les voy a dar nada más dos datos. Si ustedes miden, imaginemos, con un potenciómetro, una solución de 1.0, no, 1.0, 0.1 molar de, si usan electrodo para sodio, de NaCl, NaCl, cloruro de sodio, y luego mide una solución 0.01 molar de NaCl, va a haber una diferencia de potencial eléctrico entre estas dos de aproximadamente 59 milivoltios. 59 milivoltios, milivoltios, o sea, milésimas de voltios. Dentro de esta tarea, explique por qué es este valor. ¿Por qué? ¿A qué se debe este valor? Milivoltios. ¿Ok? Y vamos a terminar regresando a la ecuación de a la tarea de Michaelis. ¿Sí recuerdan la tarea de Michaelis? La tarea de Michaelis y Menten. Acá lo habíamos puesto. ¿Bien? Michaelis y Menten. Aquí está. Cuando uno ve, y vamos a verlo aquí así entonces, voy a usar la cámara. Esta no, casi. Gracias.
aquí dice el capítulo de... ¿Qué dice ahí? Ya está enfocado. Cinética de enzimas. Bien. Y esta es la típica gráfica de una cinética de enzimas. ¿Qué forma tiene? A ver, déjame, a ver. Voy a bajar la pantalla así. Y me voy a sentar acá para... A ver, ahí está. Foco. Ahí está. Ah, bueno, es que ya sé que está. Como está acostado. Lo que pasa es que mi libro de fisicoquímica, vean, ya tiene algunos ayeres. Ahí está, ¿correcto? ¿Qué forma tiene? ¿Lineal o no lineal? No lineal. Y me está indicando ahí, de acuerdo al modelo de Michaelis, ese fue lo que ustedes hicieron de tarea, dónde se obtiene la constante de Michaelis y a partir de la velocidad inicial de las reacciones. ¿Bien? Bueno. La función es no lineal. Otra tragedia para los bioquímicos. Algunos hicieron una inversión de las variables. Aquí está. Ah, déjenme ver. Ahí el foco. Ahí está. Ya está en foco. Ahí está. ¿Sí se ve bien? ¿O está acostado? ¿Sí está bien? Ok. Bueno. La gráfica original de Michaelis y Menten es: en las X está la concentración de sustrato y en las Y está la velocidad inicial. ¿Aquí qué es lo que se está graficando? 1 sobre concentración de sustrato contra 1 sobre velocidad inicial. ¿Qué es eso de 1 entre? Es el número inverso. Es el número inverso. Entonces sería... una función se le llama doble inversa porque se están graficando las dos los inversos de las dos variables. Este método lo hicieron unos colegas hace casi 100 años, llamados o apellidados Lineweaver y Bork. Ahí está. Así se llama, es el método gráfico de Lineweaver y Bork, de las dobles recíprocas, le llaman los bioquímicos. Tomen estos datos aquí directamente para que no tengan que calcularlo. Vamos a ver, ahí están. Incluso le voy a tomar la foto y luego la subo a la página, al grupo. Ahí está. ¿Correcto? Bien. Son valores de una tabla que está... necesitábamos más valores. Acá está la otra tabla. Son estas. Ahí está. Ahí está bien. Ahí está mi dedo también. Ok. Y para no estar peleando con el libro, voy a... Ahí está. Correcto. Este es un experimento que está citado en el libro de cómo cambia la velocidad de una enzima a diferentes concentraciones de sustrato. Vamos a tomar estos datos y los van a graficar en papel milimétrico. En la gráfica de Michaelis y Menten, que es la de concentración de sustrato contra velocidad inicial. Ahí están los datos. No hay problema. ¿Bien? Bueno. Luego, lo que van a hacer es graficar en otra hoja de papel milimétrico esta segunda tabla, la de los valores inversos. Ya no es necesario que los calculen ustedes, es muy fácil, pues nada más hay que dividir entre uno. Ok, ya están ahí los valores. Los van a graficar en papel milimétrico, pero traten de hacer la escala lo más amplio posible, tratando de usar casi toda la hoja. ¿Correcto? Y eso los traen la próxima clase. ¿Ya fue el tabú? ¿Eh?
Sí, ya que termine la clase, en la tarde de hoy. Pero ya tengo clase al rato. Para que no tengan que copiarnos ahorita. ¿Sí? Voy a subir estas dos tablas y ustedes en su casa las grafican. ¿Alguna duda? Son dos gráficas. Este no es exactamente tarea. No es tan tarea porque este es un ejercicio que no nos va a dar tiempo de hacer ahorita. Por eso lo digo, que lo vamos a hacer mejor. Cuando empezamos la próxima clase. Si quieren, pónganle tarea 8 ya, que ya entrados en gastos, la tarea 8. Bueno, actividad 1. No me digan que si pueden graficar ustedes. O sea, sí, pero ¿qué? Toma, ¿alguien trajo papel milimétrico? ¿Qué? Decía que trajeron papel milimétrico, acuérdense. Sí. Bueno, la primera gráfica. Esta fue la charla que di el día de ayer. ¿Había niños en la escuela? Fue una charla sobre astronomía e hicimos mediciones. Hicimos matemáticas en preescolar. Había preescolares. Este es el preescolar. Niños de alto aprendizaje. No. Estaban mezclados. Había niños de preescolar, de primaria y de secundaria. Ahora entiendo. Bueno, la tabla primero, esta tabla. Sustrato en las Y, velocidad en las X. La concentración de sustrato va de 2.5 a 20. La escala no es muy grande. 2.5 a 20, ¿correcto? Velocidad inicial de 24, vamos a decir, a 64. Hay 100 cuadritos en una hoja de milimétrico. Entonces se puede graficar perfectamente. Lo grafican como estos números. No importa qué punto decimal. Como está editado en España, le ponen coma en lugar de puntos. Pero son decimales, ¿correcto? Puedes ver, 2.5 es a la europea. Aquí usamos punto. Entonces, donde vean, comas son puntos decimales. Entonces, esto es en las 10, esto es en las X. Y debería salir una curva como la que vimos hace rato. Michaelis y Menten muestran que no es lineal la relación entre estas dos variables. Nos dicen, la gráfica nos dice, o nos sugieren, que si graficamos los inversos, es decir, no el sustrato, sino el inverso del sustrato, y no la velocidad inicial, sino el inverso de la velocidad inicial, que serían entonces estas dos líneas de datos, esta en las X y esta en las Y, debe salir una recta, es lo que nos dice. Que por cierto, no es lo que se ve aquí atrás, ¿eh? No le hagan caso a eso. ¿Bien? Antes de trazar la recta, la supuesta recta en esta gráfica, por eso quiero que la hagan ustedes con calma. ¿Sí? Vayan a buscar a Karma para que nos ayude a hacer la gráfica. Fíjense bien dónde están distribuidos los puntos en el papel milimétrico. No tracen nada en esta segunda hoja. Más los dos ejes y los puntos. Y lo que sigue lo hacemos el lunes. ¿Ok? Nada más si hagan la curva de Michaelis de los datos anteriores. Entonces, esta sí. De esta sí hacen la gráfica, con toda la curva. Esta. Y de esta otra, solamente los ejes y los puntos. Y el lunes nos agarramos de eso. ¿Correcto? Nos vemos el lunes entonces.